Nuestro corazón late al ritmo de la innovación. Abre sus puertas el Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center. Una nueva visión en medicina cardiovascular y pulmonar, ofreciendo servicios especializados con la más alta tecnología. Las manos que cuidan tu corazón están en el nuevo Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center. ¿Qué tal? Saludos a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Grenda Rivera Dávila. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente, sobre todo buenas noticias. La buena noticia de que se amplían los servicios de salud, servicios especializados para la población en Puerto Rico. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el Bayamón Medical Center y vamos a conversar aquí con el licenciado José Rosado. Él es director ejecutivo del Bayamón Medical Center y Puerto Rico Women and Children's Hospital. Antes que todo, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Grenda, bienvenida. Gracias. Hoy aquí se está inaugurando un nuevo espacio, una nueva instalación, que es el Heart and Lung Institute, ¿correcto? Correcto, Grenda. ¿Por qué? ¿Cuál fue quizás esa razón que impulsó el desarrollo de este instituto? Pues Grenda, nosotros siempre nos hemos distinguido por estar a la vanguardia en diferentes servicios, ¿verdad? Tenemos una fórmula que está aprobada en Manatí, y en Manatí Medical Center y sí. Mayagüez Medical Center, y encontramos que esta región de Bayamón está subservida en lo que son servicios de salud dirigidos a la salud cardiovascular de todos nuestros pacientes, una enfermedad que afecta tanto a nosotros como hispanos, que básicamente es una enfermedad donde muchas personas mueren a temprana edad por no tratársela. Sí. Y qué mejor que enfocar nuestros esfuerzos en este tipo de servicios, donde vamos a poder tratar no solamente a los pacientes del pueblo de Bayamón, sino también de todos los pueblos limítrofes. Estamos claro, hablando de claro, más de 1 millón de pacientes en, ¿verdad?, alrededor de toda esta área. Así que el impacto básicamente fue dirigido a esta condición. Profundizando un poquito más en eso, o sea, ¿qué necesidades son las que satisfacen el Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center? Bueno, las necesidades principales que satisface es todo lo que tiene que ver con cardiología preventiva, la cardiología general, cardiología intervencional, electrofisiología. Estamos hablando también de que próximamente tendremos cirujanos cardiovasculares a la disposición de los pacientes. Y el área de pulmón, que sabemos que es otra enfermedad que lamentablemente nos aqueja muchísimo, sí. Y no tenemos un centro especializado en este tipo de condiciones, también nos permitirá ofrecerle esa alternativa al paciente sin que tenga que viajar a los Estados Unidos, que es lo que mayormente sucede. Por no es tener lo que estaba sucediendo hasta la inauguración de este espacio. Es correcto. Eso es bien significativo. Ahí estamos hablando como de un impacto directo en la vida de las personas. En términos de innovación, de tecnología, de equipos, de manera que lo podamos entender la mayoría, ¿verdad?, claro. de los ciudadanos, ¿qué están proveyendo aquí? Incluso nos puede hablar un poco sobre esta sala que tiene equipo completamente nuevo e impresionante. Con mucho gusto. Pues, dentro de los servicios que se van a proveer, como te mencioné, vamos a poder brindar servicios sobre cateterismo, diagnóstico, cateterismo obviamente con angioplastías complejas, sí. Estudios de electrofisiología como ablaciones simples, ablaciones complejas. Y en términos de esta sala, que si te fijas una sala mayormente parecía a lo que es una sala de operaciones regular, sí. Esta es nuestra sala que se conoce como una sala híbrida. Okay. En esta sala nosotros vamos a poder proveer servicios de emergencia a algún paciente que tenga una complicación o un procedimiento que requiera ser intervenido por un cirujano cardiotoráxico y se puede realizar una operación de cirugía de corazón abierto wow. dentro de la misma facilidad. Es una sala bastante grande. Uno no ha visitado muchísimas salas de operaciones, pero esta parece ser bastante más grande sí. que la típica sala de cirugía. De manera que aquí, por ejemplo, se trae un paciente para un procedimiento quizás un poco más simple, pero si surge una complicación, si se anticipa o se prevé que pueda surgir una complicación, el procedimiento sería en esta sala y en caso de que hubiera que operar al momento, se transforma correcto. Por eso las dimensiones de la sala son como las está viendo ahora mismo. La sala, ¿verdad?, tenemos que tener los equipos de anestesia, ¿verdad?, todo lo que es la bomba de perfusión y de otros equipos adicionales, sí. que en caso de ser necesario, pues si te fijas en el arco
que se utiliza para hacer la angiografía, ¿verdad? El arco de angiografía, uh-huh, se mueve del área, se colocan las luces al paciente y se interviene. Por eso es que necesitamos el espacio. Obviamente es un campo que tiene que estar estéril, y es un campo que, ¿verdad?, que muchos equipos van a utilizar el espacio. Así, uh-huh, que todo para el beneficio del paciente, de manera que no tengamos que trasladarlo, claro, a otro quirófano, sino que en un mismo sitio, ¿verdad? Lo importante en esto es que cada segundo cuenta cuando se trata de salvarle la vida a un paciente en, sí, medio de un procedimiento. No, definitivamente. Y sobre todo traslados, hay unos traslados que en unos momentos pues pueden ser muy críticos. Definitivamente. Y es muy delicado. En ocasiones es preferible dejar al paciente donde está en lugar de proceder con un traslado. En este caso se puede quedar aquí con toda la tranquilidad de que tienen todos los recursos para poder asistirle. ¿En qué medida este instituto, ¿verdad?, hace entonces ahora único el Bayamón Medical Center? Pues el instituto, hay varias cosas que hacen única al instituto. Yo quiero comenzar primero hablando sobre la calidad de la facultad médica que tenemos. Uh-huh. Tenemos básicamente los mejores cardiólogos intervencionales, los mejores cardiólogos generales de la región, los mejores electrofisiólogos y los cirujanos cardiotoráxicos, todos, ¿verdad?, muy reconocidos. Segundo, la tecnología que estamos trayendo, sí, es una tecnología de primera. Tenemos equipos Philips Azurion de última línea, una facilidad sumamente cómoda para el beneficio del paciente. Y tercero, el personal que ya actualmente labora con nosotros, ¿verdad? Es el personal que está a cargo del paciente, los tecnólogos, las enfermeras, el personal de housekeeping, los escoltas, ¿verdad? Todo ese componente humano que es el que se dedica a brindarle el servicio que necesita el paciente. Excelente. Bueno, pero eso en términos de administración habría representado también un reto, organizar todos estos recursos. Definitivamente, y algunos recursos que aunque quizás no sean especializados, pero darles otro tipo de capacitación para que entiendan cómo es que debe operar el instituto. Llevamos varios meses, no tan solo de construcción, ¿verdad?, para preparar las instalaciones para lo que estamos viendo hoy. Uh-huh. Esto también ha incluido el adiestramiento del personal en este tipo de procedimientos de avanzada, ya que aquí pretendemos hacer, como te mencioné al inicio, angioplastías complejas, uh-huh, reemplazos de válvula aórtica transcatéter, lo que se conoce como TAVR, ¿verdad?, que esos son procedimientos que ya son reconocidos a nivel mundial. Uh-huh. Y eso requiere que el personal se especialice, y como te digo, esto va desde el personal más especializado que está con, ¿sí?, el médico en la mesa, hasta el personal que limpia la sala, que tiene que tener, ¿verdad?, unas técnicas de limpieza particulares para atender. Así que sí. Fue un reto, pero, ¿verdad?, cuando uno cuenta con los recursos, cuando uno cuenta, ¿verdad?, con la visión de la empresa, gracias al señor José Quiroz, que es nuestro presidente, ¿verdad?, uh-huh, siempre ha querido ofrecer lo mejor. Y nuestro lema siempre ha sido: ¿para qué el paciente tiene que viajar fuera sin menospreciar los colegas de Estados Unidos? No, si puede tener todo aquí, dentro, claro, de la comodidad de su isla y de la facilidad que su familia, que es la principal fuente de apoyo a los pacientes, esté básicamente compartiendo con ellos. Qué bueno que menciona eso, porque yo sé que para muchas personas este es un aspecto muy importante. El que una persona, por una condición de salud, se tenga que trasladar a Estados Unidos o fuera de Puerto Rico, simplemente, o sea, esto altera completamente toda la dinámica, uh-huh, familiar, y significa mucho para una persona poder contar con el cariño y la atención de sus allegados, de sus seres queridos en ese proceso de recuperación. De manera que eso es maravilloso. Por otro lado, pienso también en el recurso médico, que hay muchos médicos que se capacita, se educa y siente que quiere ejercer esta especialidad y el conocimiento adquirido, ponerlo en función de la población de aquí, de la, claro, isla. Qué bueno que trae ese punto, Brenda, porque nosotros nos hemos distinguido por eso mismo, porque nos hemos convertido en un taller de todos estos médicos que se entrenan en los Estados Unidos y son médicos board certified, como, sí, todos los médicos, ¿verdad?, están entrenados con sus colegas de afuera. Uh-huh. Y a veces el deseo de ellos volver lo que los detiene es esto mismo, de que no tienen los recursos, sí, no tienen las herramientas necesarias para tratar al paciente. Y nosotros, pues, hemos tenido la bendición de que en los últimos años han regresado más de 100
100 médicos a nuestras instituciones provenientes de los Estados Unidos. Más médicos, de 100 médicos. Y facultad, ¿verdad?, que viene a apoyar a la facultad existente, ¿verdad? Médicos, claro, jóvenes que sabemos que van a poner el nombre de Puerto Rico en alto y que van a poder proveer servicios por muchos años, uh-huh, a una población que, como tú bien mencionas, a veces tienen, ¿verdad?, las situaciones económicas, el factor de que tú no puedas viajar con todo tu componente familiar, porque pues incide en muchas cosas, y nosotros tener la capacidad de traer ese cuidado aquí, uh-huh, dentro de las postrimerías de la isla, qué mejor que eso. Excelente. Entonces, licenciado, recapitulando, este instituto no solamente quizás llena un vacío, uh-huh, en la región, pero pudiéramos decir que a nivel isla, hasta cierto punto también. Nosotros, ¿verdad?, la visión que nosotros tenemos es convertirnos en el centro cardiovascular número uno de Puerto Rico, así que no solamente estamos mirando la población del pueblo de Bayamón y pueblos limítrofes, sino esto está a la disposición de todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la tecnología, como te mencioné, la facultad que va a formar parte de este instituto, tiene unas capacidades y un entrenamiento y una disciplina que no necesariamente la encontramos en otros puntos de la isla. Okay. Así que son más que bienvenidos todos nuestros pacientes, uh-huh, y esto es para beneficio, como te digo, no solamente de Bayamón, sino de todo el pueblo de Puerto Rico. Entonces, la instalación y servicio que se inaugura hoy es quizás el primer paso dentro de un proyecto que contempla otros adicionales. Eso es correcto, Brenda. Esta es la primera fase que contempla dos salas de angiografía para procedimientos cardiovasculares. Una de estas salas, que es la que estamos ocupando, la sala híbrida. Ya una segunda fase estaremos contemplando la inauguración de un centro de cirugía ambulatoria, ¿verdad? State of the art. Uh-huh. Y ya en la tercera fase del Heart and Lung Institute estaremos construyendo dos salas nuevas para cirugía cardiovascular, que contará con todo lo último en tecnología. Vamos a tener un intensivo integrado dentro de la misma unidad, básicamente, uh-huh, ¿verdad? Algo que solamente en Estados Unidos vemos, y trasladándolo aquí en Puerto Rico. Eso es bien significativo, realmente, bien significativo. Así que están apostando al país a darle servicios, mejor servicio a los ciudadanos, y también espacio para el talento local para que pueda permanecer aquí. ¿Para cuándo se proyecta poder completar todas las fases? Nosotros estimamos que ya para el primer trimestre del 2021 debemos tener ya todas las fases contempladas, uh-huh, completadas. Ahora mismo, mientras estamos inaugurando, continuamos los trabajos en el segundo piso, ¿sí?, de la estructura. Okay. Así que entendemos que ya a largo plazo, el 2021, debemos tener ya todo este proyecto contemplado, y nos moveremos hacia otros proyectos que tenemos para ambas instituciones. Excelente. Pues muchas gracias, licenciado, gracias Rosado, por compartir esta información. Pero miren, esto es básicamente como que la introducción para establecer un poco de contexto sobre todo lo que representa la inauguración del Heart and Lung Institute dentro del Bayamón Medical Center. Vamos a hacer una breve pausa, pero más adelante estaremos hablando con otros recursos especializados de esta institución. Volvemos enseguida. Nuestro corazón late al ritmo de la innovación. Abre sus puertas el Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center. Una nueva visión en medicina cardiovascular y pulmonar, ofreciendo servicios especializados con la más alta tecnología. Las manos que cuidan tu corazón están en el nuevo Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center. Aquí en la revista Medicina y Salud Pública continuamos compartiéndoles información sobre la importancia para la comunidad en general de la inauguración del Heart and Lung Institute dentro del Bayamón Medical Center. En esta oportunidad conversamos con el doctor Valentín del Río. Él es el director médico del Heart and Lung Institute. Saludos, doctor, encantada. Un placer. Felicidades por esa designación. Gracias, muchas gracias. Eso debe ser un gran privilegio. Es un gran privilegio. La oportunidad que nos ha dado el señor Quiroz y el licenciado Rosado para dirigir esta sala, pues sí, me llena de mucho orgullo y mucha alegría. Claro. ¿Usted es cirujano cardiovascular? Yo soy... ¿Intervencional? Soy cardiólogo intervencional. Intervencional. Sí. Como cardiólogo intervencional, ¿qué aporta a la salud de un paciente cardiovascular? Bueno, la diferencia entre un cardiólogo general y un cardiólogo intervencional, pues básicamente es que hay un entrenamiento adicional, uh-huh, donde durante el entrenamiento pues nos enseñan a cómo dilatar las arterias y poner los famosos stents o las mallitas, le dice la gente. Así que pues básicamente nos dedicamos a eso. Eso es básicamente lo que hacemos casi todos los días.
¿Cuán común es esa necesidad dentro de la población en Puerto Rico? Pues la enfermedad cardiovascular es número uno, ¿verdad? La causa número uno de muerte en el mundo y en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y en nuestra población, población latina, pues tenemos una prevalencia mayor de diabetes, obesidad, sí, vida sedentaria, y por tanto todo eso incide. La enfermedad cardiovascular es aún mayor. Uh-huh. Así que por eso pues estamos bien ocupados acá en Puerto Rico, donde tenemos una limitación, ¿verdad?, con los especialistas, pues estamos aún más ocupados con la enfermedad cardiovascular, porque tenemos más prevalencia por la vida sedentaria, por la obesidad, por el síndrome metabólico, la diabetes, el cigarrillo, y además tenemos una limitación en la cantidad de especialistas que hacen este tipo de especialidad. Y como cardiólogo intervencional, ¿verdad?, ¿de qué manera evalúa lo que representa la inauguración de un espacio como este? Bueno, esto para nosotros es como que, ¿verdad?, un sueño. Ya habíamos tenido la oportunidad en el 2014-2015 de poder trabajar con Manatí Medical Center, ¿verdad?, uh-huh, que es de la misma familia de Bayamón, sí, Medical Center. Y habíamos tenido la oportunidad de desarrollar allá un centro cardiovascular intervencional. Okay. Con la experiencia de allá, uh-huh, el éxito que ha tenido, ¿verdad?, llevarle medicina de alta calidad, de alto nivel, cardiología invasiva, a áreas donde antes no estaba. Siempre, la mayoría de las veces, teníamos estos tipos de especialistas, estaban localizados mayormente en el área metropolitana, ciudades grandes como Ponce, Mayagüez, pero no estaban disponibles a la población en general en otros lugares. Uh-huh. Y básicamente la visión de nosotros cuando llegamos a Puerto Rico fue eso, tratar de llevar medicina de alta calidad, invasiva, intervencional, a otros lugares que no estuviera antes. Pero obviamente aquí se está inaugurando un espacio, de manera que es un espacio nuevo, y eso entonces, los servicios que ya conocemos, supongo que este instituto, el Heart and Lung Institute, bueno, pues lo lleva a un nivel un poquito, sí, superior. Obviamente este instituto pues nos lleva a otro nivel, ¿verdad? Uh-huh. Estamos innovando en la cardiología, y la razón de innovar no me refiero a pues la mejor tecnología, uh-huh, o las mejores máquinas. Sí, contamos con la tecnología más avanzada al momento en Puerto Rico y el Caribe, pero más allá que eso, estamos innovando en términos de los servicios que queremos ofrecer. Pronto vamos a estar inaugurando la primera clínica de high-risk PCI y CTO, que no la hay en Puerto Rico ni en el Caribe, uh-huh, donde pues nosotros vamos a estar, ¿verdad?, atendiendo estos pacientes que son de alto riesgo, que han sido rechazados para cirugía de corazón abierto por diferentes razones, casi siempre porque son de alto riesgo. Sí. Y entonces, pues, esos pacientes nosotros le podemos ofrecer una mejor calidad de vida, menos medicamentos, prolongar en algunos casos su, ¿verdad?, su vida, y básicamente llevar una mejor calidad de vida haciendo este tipo de procedimientos. Eso es una de las cosas que queremos traer, además de un centro de fibrilación atrial. Uh-huh. Queremos traer un cirujano cardiotorácico entrenado en los Estados Unidos, ¿verdad? Que además de traer la parte cardiotorácica que hacen todos estos especialistas, él además tiene el expertise en trabajar con toda la parte de oncología torácica, ¿verdad? Oh. El cáncer de pulmón y todo este tipo de patologías que, aunque sí se hace en Puerto Rico, pues estamos trayendo, ¿verdad?, innovando en traer este tipo de especialistas que están recién entrenados con, excelente, la última tecnología, y lo vamos a traer para que esté aquí con nosotros en Puerto Rico. ¿Ese es un plan a mediano plazo? Sí, ya él va a estar empezando el 2020, a mediados de 2020 va Muy a estar bien. Con nosotros. Excelente. Sí. Doctor, aquí el paciente llega referido, o en este instituto también se harán diagnósticos. Sí, no, aquí se va a hacer el estudio diagnóstico de pues lo que se llama el cateterismo, los angiogramas coronarios, que pueden ser referidos por otros cardiólogos que no realizan este tipo de procedimientos, o pacientes que llegan directamente por la sala de emergencia. Nosotros, uh-huh, vamos a estar dando servicio, ¿verdad?, por referido, y también atendiendo la necesidad del Bayamón Medical Center, ¿verdad?, que es nuestra casa. Además de eso, de los estudios diagnósticos coronarios, pues vamos a estar haciendo estudios diagnósticos vasculares, intervenciones periferales, percutáneas. Se va a estar llevando a cabo intervenciones coronarias básicas y de alto riesgo, intervenciones de CTO,
Vamos a estar inaugurando también una clínica de válvulas donde queremos también implementar y formar nuestro team de problemas valvulares enfocados en, ¿verdad?, lo que se conoce como TAVR, que ya se está haciendo en Puerto Rico, pero traerlo también a este centro en Bayamón. Ok. ¿Aquí no serían trasplantes? No, no. Okay. Por ahora no. Pero en esta sala híbrida es mucho lo que se puede hacer. Sí, no, esta sala híbrida pues obviamente cuenta con todo lo necesario para nosotros hacer nuestros procedimientos invasivos sencillos, de mediano riesgo, de alto riesgo, y en caso de que haya una complicación, que no suele ocurrir muy comúnmente, pero en caso de que ocurra una complicación, aquí también se puede, ¿verdad?, llevar a cabo una cirugía si fuera necesario de emergencia. Ok, es que el espacio, y lo comentaba con el licenciado Rosado, es grande y es impresionante, de manera que uno de momento lo mira y piensa que esto es para procedimientos ya complejos y de alto riesgo, pero no necesariamente. No necesariamente, hay procedimientos sencillos. Y básicamente, pues la palabra lo dice, es híbrido. Podemos usarlo para pues algo sencillo, como lo podemos usar para algo vascular, algo de las coronarias, como también lo podemos hacer utilizar para algo de alto riesgo. Ok. Hace unos minutos, ¿verdad?, nos estaba hablando en términos generales de la prevalencia de condiciones cardiovasculares aquí en Puerto Rico. Pero ¿cuál es la situación más frecuente o que más tienen que atender ustedes? Pues como ahorita te mencioné, los factores de riesgo tan rampantes en nuestro país y en el mundo entero, pero en nuestro país pues tenemos una prevalencia de diabetes que es altísima y bien preocupante. Y además de eso lo atamos con la obesidad que se ve en la población latina en general, pero en Puerto Rico obviamente por ser latinos tenemos ese problema. Pues lo más comúnmente que estamos viendo son pacientes que llegan por sala de emergencia con pues síndromes coronario agudo, que pues básicamente se presentan con molestias en el pecho, dolor en el pecho o a veces fatiga o intolerancia al ejercicio, a las actividades físicas que podía realizar. Y en ese tipo de pacientes, pues, dependiendo las características, los estudios diagnósticos básicos como un electrocardiograma, un ecocardiograma, pues decidimos si es candidato o no a realizar un procedimiento de cateterismo o angiograma coronario. Y dependiendo lo que encontremos en ese estudio, pues ahí determinamos cuál sería el próximo paso. ¿Qué factor incide más? ¿El género, si es varón o mujer, o el estilo de vida o la edad? Bueno, yo sé que son múltiples, ¿verdad? Sí, son múltiples factores. Tocas un punto bien importante ahí con lo del género, ¿verdad? La mortalidad en las mujeres es más alta que en los hombres. Lo que pasa es que los hombres tienden a buscar ayuda más frecuente que las mujeres. Las mujeres tienden a minimizar los síntomas cuando hablamos de enfermedad cardiovascular. Así que las mujeres llegan un poco más tarde que el hombre. Las mujeres tienen una protección por las hormonas y la presentación cardiovascular tiende a ser un poco más tardía, pero muchas veces las mujeres minimizan los síntomas. Por eso siempre que tenemos una mujer y las vemos mucho en la oficina, la envía el cardiólogo, ¿verdad?, un cardiólogo general envía a la paciente porque le preocupa por fatiga, cambios en el electrocardiograma, etcétera. Y cuando la persona llega a tu oficina, que ya sabe que probablemente va a necesitar un cateterismo, porque ya el cardiólogo probablemente se lo dijo. Sí. Uno nota cómo la paciente trata de esconder un poco de los síntomas. No, yo creo que es gastritis. Yo pienso que no, que es que estoy un poquito más viejita o que estoy más gordita. Y ese es el tipo de lo que vemos en el día a día. El hombre tiende a ser un poquito más miedoso. Y dice, me voy a morir, déjame ir al doctor. Y eso nosotros lo notamos y eso lo vemos todos los días. Ajá. Así que el hombre, pues obviamente llega más temprano, la esposa siempre lo empuja y lo lleva. Y por esa razón, pues hay una diferencia en los géneros que es bien importante y que nosotros obviamente pues, estamos bien pendientes de eso. Ay, doctor, de paso, entonces repásenos esos síntomas iniciales a los que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Todo paciente tiene que estar pendiente o preocuparse si desarrolla molestia en el pecho, dolor en el pecho de cualquier tipo. Pero casi siempre, si es un dolor de pecho opresivo, como una presión, algunos dicen que sienten un elefante o un libro pesado en el pecho, pues ese tipo de molestia pues llama la atención. Pero cualquier dolor de pecho debe buscar ayuda. ¿Por qué? Porque hay pacientes como los pacientes diabéticos,
como las mujeres y los pacientes envejecientes, sí, que pueden tener síntomas atípicos. Significa que el dolor de pecho no necesariamente tiene que ser un dolor de pecho opresivo. Uh-huh. Pudiera ser un punzada, sí, un punzante, sí, pudiera ser un dolor abdominal alto, lo que nosotros llamamos epigástrico, uh-huh, y muchas veces puede presentar como simplemente náuseas o como fatiga o cansancio. Así que hay muchos de esos síntomas que el paciente, pues cualquier duda que tenga de una molestia en el pecho, debe buscar ayuda. Además de eso, las palpitaciones se deben atender, pero básicamente nos debemos enfocar en dolor de pecho y la intolerancia al esfuerzo. Hay personas que se asustan a veces si sienten un dolor atípico en el brazo izquierdo, pensando que el corazón está más cerca, ¿no? Más para el corazón está casi en el centro, hacia la izquierda. Tiene toda la razón, pero sí, siempre se asocia esto hacia el lado izquierdo. Y es que es clásico tener el dolor de angina que comienza en el pecho y se mueve hacia el lado izquierdo. Yeah. Pero tenemos pacientes que tienen dolor en el pecho y se irradia al lado derecho y tienen un infarto. Tenemos otros que tienen dolor en la quijada, por ejemplo, o en la, ¿verdad?, o en los dientes. Ellos, sí, dicen, me da ese dolor y me da dolor en los dientes. Pues esos son alarmas para nosotros, ¿verdad?, que nos llaman la atención y que pudiera ser, ¿verdad?, dolor de pecho o enfermedad coronaria. Pero usted ha mencionado, ya para concluir, como en tres ocasiones, algo fundamental. Más allá de uno estar atento a estos síntomas y procurar entonces una evaluación médica, es que hay muchas cosas que podemos prevenir con más modificación en el estilo de vida. Hay ciertas cosas Esta prevalencia a nivel general la podemos disminuir. Claro que sí, sin duda alguna. Hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Una es la edad. Nos vamos a poner cada vez más viejos. Uh-huh. Y la otra es la genética. Así que, ¿verdad?, nosotros venimos de un padre y una madre, ¿verdad?, tenemos los genes de nuestros abuelos, que eso no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar hábitos como el fumar, como la vida sedentaria, una buena alimentación. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a un síndrome metabólico, que eso pues nos trae la alta presión, nos trae la diabetes, nos trae, ¿verdad?, la obesidad central, todo este tipo de problemas. Es bien importante los niveles de colesterol, que eso va atado con lo que comemos. Sí. Hay algunos asuntos, ¿verdad?, algunos factores genéticos que pueden influir, ¿verdad?, en términos de la dislipidemia o el colesterol alto, pero en términos generales lo que ve muchas de las veces, vemos muchos pacientes que no, ¿verdad?, no llevan una dieta adecuada, punto. Así es. Y por tal razón pues tienen los niveles de colesterol y o triglicéridos altos. Exacto. De manera que, y yo creo que es importante también recordar, que bueno que nos repasa, ¿verdad?, esta información, pero es también importante recordar, todos queremos vivir mucho tiempo, pero más importante es la calidad de vida, cómo vamos a vivir esos años, y no los queremos vivir sintiéndonos enfermos o teniendo que estar constantemente recibiendo tratamiento médico. Claro que así que eso es lo vital. Muchas gracias, doctor Valentín del Río. Ya saben, aquí cardiólogo intervencional, y él es el director médico del Heart and Lung Institute, pero en esta instalación se ofrecen otras cositas. Vamos a hacer una breve pausa y en breve vamos a estar conversando con el director del Laboratorio Cardiovascular. Eso es lo próximo aquí en la revista Medicina y Salud Pública. Nuestro corazón late al ritmo de la innovación. Abre sus puertas el Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center. Una nueva visión en medicina cardiovascular y pulmonar, ofreciendo servicios especializados con la más alta tecnología. Las manos que cuidan tu corazón están en el nuevo Bayamón Heart and Lung Institute en Bayamón Medical Center. Hoy la revista Medicina y Salud Pública transmite desde el Bayamón Medical Center, donde se inaugura el Heart and Lung Institute. Y en esta oportunidad conversamos con el doctor Ricardo Santiago. Él es director del Laboratorio Cardiovascular y Unidad de Dolor de Pecho. Correcto. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Saludos, un placer. ¿Qué se hace en un laboratorio cardiovascular? Aquí en el Laboratorio Cardiovascular Invasivo, ¿verdad?, nosotros nos encargamos de hacer el diagnóstico, ¿verdad?, y en el caso del Bayamón Heart and Lung Institute, el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como lo son la enfermedad coronariana, ¿verdad?, algunas enfermedades estructurales como estenosis de la válvula aórtica, y esto es lo que se conoce como el famoso TAVI, ¿verdad?, el cierre de orejuela, también reparar los defectos del septo interatrial,
etcétera, muchas cosas. Esos son procedimientos. Correcto. Pero uno, el ciudadano general, asocia el laboratorio como este lugar al que voy y me extraen sangre. O tal vez toman alguna muestra de, otra muestra de mi cuerpo para hacer un análisis, para entonces hacer un diagnóstico. Correcto, sí, porque es el, ¿verdad? Vamos para el laboratorio. Pero aquí en el laboratorio cardiovascular, ¿verdad? Nosotros, pues sí, le vamos a sacar sangre. Sí. Porque los pacientes, actually, una de las cosas positivas y de las mejoras que estamos haciendo dentro del servicio que le estamos brindando a los pacientes en el laboratorio cardiovascular, es que es un one-stop shop, ¿verdad? Ellos Perfecto. Pueden venir sí. y hacerlo todo en todo. Un mismo lugar. Uh-huh. Usualmente, ¿qué es lo que pasa? No, usted tiene que ir al laboratorio cardiovascular a hacerse exacto, un procedimiento. Exacto. Y en el caso de lo que nosotros vamos a estar hablando aquí, dar un ejemplo, pues un cateterismo, uh-huh. ¿verdad? Para mirar un angiograma de las arterias del corazón. Pues entonces allá le dicen, pues usted tiene que ir a preadmisiones, a aquel hospital allá, y allá a sacarse sangre, y llevar unas placas, ay, y llevar unos resultados. Sí, sí. Y entonces allá le dan un clearance para que usted vaya al laboratorio y saque la cita. So, eso es lo que estamos tratando de evitar. Yeah. Aquí lo que estamos tratando de hacer es tener un one-stop shop, uh-huh. que el paciente venga aquí, y actually venga con su referido, le sacamos la sangre aquí, hacemos todas las muestras del laboratorio. Toda la evaluación. Hacemos toda la evaluación, y de aquí pasamos directamente, ¿verdad?, al laboratorio, hacer el procedimiento. Doctor Santiago, ¿de qué manera el Heart and Lung Institute ayudaría en la prevención de enfermedades cardiovasculares o quizás ir gradualmente bajando sí. esa prevalencia en la medida en que se... Exacto, es bien difícil, ¿verdad? Sí. Atacar eso de frente. Claro, porque además hay una responsabilidad de parte del paciente. Claro. Pero claro. desde la perspectiva acá del especialista. Nosotros, yo creo que la educación es la fuente más importante, ¿verdad? Es nuestra mejor arma, uh-huh. la educación. Todo comienza ahí. Entonces, aquí obviamente nosotros, los pacientes que llegan, pues llegan con algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad que nosotros solamente vamos a darle tratamiento, uh-huh. ¿verdad? No participamos en la parte de prevención directamente aquí, ahora. Sí. Todo paciente viene acompañado de su familiar y todo paciente, una vez tiene una experiencia positiva, impacta a mucha gente a su alrededor. Muy bien. Nosotros nos encargamos de educarlo, tenemos staff sumamente entrenado que actually lo que hacen es tratar de promover uh-huh. la salud cardiovascular una vez sale de un procedimiento como esto. Muy bien. Porque la prevención, y en nuestro caso la prevención secundaria, exacto. es lo más importante para evitar más viajes al laboratorio cardiovascular. Ok. Prevención secundaria es ese cuidado posterior correcto. A un Cuando procedimiento. Estamos hablando de prevención primaria, es esta prevención que ustedes ven, mire, coma saludable, haga sí. ejercicio y toda la cosa, para que usted no desarrolle tal problema cardiovascular. Uh-huh. Una vez usted tiene un problema cardiovascular, pues entonces estamos hablando de prevención secundaria. Aquí mencionó la familia hace un momento, que, y es bien importante porque entiendo que en el instituto algo que distingue el servicio es que el familiar, siempre el médico habla con los familiares de un paciente, pero aquí se hace un poco más que hablar, aquí realmente se le hace como una presentación. Correcto. ¿Podemos llamarle así? Sí. Hay como una sala especial para tener una conversación y quizás poder ir explicando y evidenciando qué es lo que se le está haciendo al paciente. Sí, parte de las cosas que hemos aprendido con nuestra experiencia, ¿verdad? Viajando, nosotros hemos viajado a distintas partes del mundo. Hemos visto cómo manejan estas salas uh-huh. en otros lugares, ¿verdad? Con un approach totalmente diferente. Y parte de eso es tener un área específica para uno poder sentarse con los familiares y actually enseñarle la película de lo que estamos viendo sí. y como dirían los puertorriqueños, explicarle en arroz y habichuela sí. qué es lo que, ¿verdad? Lo que está pasando con su familiar o con uh-huh. su ser querido, ¿verdad? Y poder tomar decisiones informadas conjunto con el equipo de trabajo, ya sea que eso envuelva el cirujano, claro. ¿Verdad? Otros cardiólogos intervencionales. Pero es sumamente importante que los familiares puedan ver uh-huh. ¿verdad? No un dibujito, no, ¿verdad? El dibujo ayuda, el diagrama ayuda, pero la siempre, película ayuda más. Pero la película, the picture is worth a thousand. Es decir, words. Procedimiento que se realiza aquí, se va grabando. Claro. Y posteriormente se le puede mostrar entonces a la familia. Nos sentamos en un espacio cerrado, privado, y podemos discutir. Esa es una familia educada, informada, que debería estar entonces más comprometida con correcto. Ese cuidado sí. Post. Es, procedimiento. Esa intervención es invaluable porque realmente
no importa el nivel de educación que tenga ¿verdad? El paciente o los familiares, no es, eso realmente es irrelevante. Uh-huh. Una vez usted le explica, ¿verdad? Y obviamente usted le explica, como les dije, en arroz y habichuela. Y lo que nosotros hacemos, parte de lo que nosotros hacemos aquí es plomería. So, si yo le digo, mira, yo soy el plomero y esto fue lo que hicimos y este fue el tubo que destapamos y aquí, etcétera, etcétera, ellos entienden. Uh-huh. Ellos entienden y saben y pueden explicarlo hacia adelante y les va mejor. Por otro lado, ese paciente que es tratado aquí y si necesita permanecer en la institución un tiempo para recuperarse, ¿lo hace dentro de esta instalación nueva? Pues el recovery ¿sí? de aquí es momentáneo. O sea, nosotros lo que hacemos aquí, ¿verdad? Es cerrar los accesos que nosotros obtuvimos para hacer el procedimiento, uh-huh. ya sea la vía femoral o la vía radial. Una vez la hemostasis está completada, pues entonces el paciente definitivamente tenemos que moverlo al área, ¿verdad? Al hospital, al área de cardiología, y dependiendo si es un paciente de cuidado, vino con un infarto, etcétera, claro. pues definitivamente al área de intensivo. Ok. Mencionó hace un momento que ha tenido la oportunidad de ver en distintos países cómo funcionan instalaciones similares uh-huh. a esta. Luego de haber visto fuera de aquí, y lo que se está inaugurando en este instituto hoy, ¿qué representa para usted como cardiólogo intervencional no. poder contar con este recurso, no solamente en términos de equipo y tecnología, sino también recurso humano especializado? No, definitivamente esto es, o sea, esto es state of the art. State of the art, ok. O sea, no hay más palabras, no hay ninguna Ajá. otra palabra para describirlo que no sea state of the art. Again, yo he estado en Norteamérica, Centroamérica, Argentina, Brasil, Panamá, Chile, ¿verdad? Haciendo diferentes cosas con intervenciones complejas de alto riesgo, uh-huh. en donde el equipo es sumamente importante, tener sí. las herramientas adecuadas claro. son sumamente importantes. Y créanme cuando les digo que Bayamón Heart and Lung es el centro state of the art de Puerto Rico de y Puerto probablemente Rico. Latinoamérica. Y probablemente ¿Okay? Latinoamérica. Sin ninguna duda. Eso okay. es mucho vamos a tener, decir. O sea, porque no es tan solo tener esto espectacular que ustedes están viendo, la uh-huh. facilidad, sino es poder tener el equipo para nosotros trabajar. Claro. Porque esto sí nos va a dar unas imágenes espectaculares y una capacidad de, ¿verdad? De trabajar con los pacientes y de manejarlos de una manera bien eficiente. Pero si tú no tienes las herramientas, uh-huh. y ese es el compromiso de la administración, claro. ¿verdad? Y nuestro compromiso con los pacientes de darle la mejor tecnología, ¿verdad? Y el mejor cuidado con los últimos procedimientos, ¿verdad? Y la única manera de hacer eso es con las herramientas adecuadas. Y tenemos ese compromiso de la administración y después les enseñamos todos los juguetes que Así tenemos es. Para poder trabajar. Esa es una declaración bien importante, bien contundente y bien significativa. Y partiendo de ahí entonces, ¿qué vislumbra en términos del efecto que tenga este espacio en la salud cardiovascular en Puerto Rico? Digamos que sí, porque uno tiene que decidir, cuando se emprende algo nuevo, ¿verdad? Uno se establece como que unos claro. objetivos y unas métricas para ver si se alcanzan esos objetivos. Más allá de tal vez evitar que pacientes uh-huh. tengan que salir de Puerto Rico a recibir la atención especializada que ustedes ofrecen, adicional a eso, ¿verdad? ¿Qué contempla que ocurra en términos del panorama de salud cardiovascular en la isla? Sí, yo creo que nosotros estamos, la oferta que tenemos para los pacientes aquí, y no tan solo para los pacientes, porque ¿verdad? Una de las cosas importantes de esto es que nosotros sirvamos como centro de referido para todos los cardiólogos Ajá. de Puerto Rico, uh-huh. ¿verdad? ¿A dónde voy con eso? ¿Verdad? O del Caribe, ¿no? O, claro. y de otros países de Latinoamérica. La especialidad, ¿verdad? Nosotros, mis compañeros de trabajo y lo que es PCI Cardiology Group, nosotros estamos comprometidos con darle, o sea, hacer lo que nadie hace en Puerto Rico. Uh-huh. Eso es la clave de esto. ¿Y qué nosotros trabajamos? La población de pacientes, ¿verdad? Que se llama Complex High Risk. Yeah. Esa población de pacientes, obviamente, trabajamos la población normal, de bajo riesgo, sí. pero esa población está lo que se conoce como underserved, ¿verdad? Uh-huh. Es una población que está olvidada, uh-huh. ¿okay? Y en Puerto Rico hay mucho de eso. Hay mucho, mucho paciente, mucho, mucho viejito, sí. ¿verdad? Que le dicen, no, usted está muy viejito para una cirugía de corazón, uh-huh. o usted está muy viejito para ese procedimiento. Y tenemos ese paciente en 1,000 medicamentos. Como casi desahuciado. Con mucho dolor de pecho, con mucho...
problemas, ¿verdad? Muchos síntomas que se pueden trabajar, ¿verdad? Y el problema de esto es que no tenemos los recursos o uh-huh. las herramientas para trabajarlo. Ahora, en este lugar, vamos a tener las herramientas para trabajar con todos estos pacientes. ¡Qué bien! Los famosos pacientes que, ¿verdad? Lo que son el surgical turndown, que es lo que acabamos de hablar. Sí, los sí. que no los dicen no los vamos a operar o algún otro... Sí, porque consideran que el riesgo es muy alto y que no vale correcto, la pena. ¿Verdad? Y son pacientes en una población que está underserved y que nosotros aquí la vamos a manejar. Y entiendo que eso va a ayudar a la salud cardiovascular, no tan solo de la área metropolitana, sino que vamos a impactar también todo Puerto Rico. Y más considerando el cambio demográfico que presenta la población yep. En Puerto Rico, somos más uh-huh. maduritos, más viejitos todos. Estamos envejeciendo. Así que eso es importante porque, digo, estamos todos envejeciendo, no, claro, pero en términos claro. de la población, cada vez tenemos más personas en edad madura que niños y que jóvenes. De manera que entonces aquí lo que se contempla es extender la vida, prolongar la vida y elevar la calidad de vida. Calidad de vida. Yo creo que ese es lo más. Si hay una palabra importante dentro de esto de la salud cardiovascular, hay muy pocas intervenciones que uno puede decir uh-huh. con base y fundamento, sí. con data, que prolongan la vida. Uh-huh. Pero lo más importante aquí, ¿verdad?, es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Excelente. Pues, doctor Ricardo Santiago, ha sido un placer conversar. Ya saben, él es el director del laboratorio cardiovascular de, usted ha dicho, Bayamón Heart and Lung. Correcto. Ok, es el Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, exactamente lo mismo. Ha sido muy iluminadora esta gracias. Conversación, así que todos tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de lo que se está haciendo aquí en el país. Esperamos que hayan disfrutado también del contenido de esta intervención de la revista Medicina y Salud Pública. Será hasta la próxima.